La semana pasada hablamos en este espacio del cierre de pre campaña de Xochitl Galvez y hoy eh, vale la pena detenerse en el evento con el que Claudia Sheinbaum cerró este periodo de nuestro calendario electoral. Creo que eh, podríamos empezar diciendo que los dos eventos, tanto el evento de Morena como el de la oposición, fueron eventos eficaces. Eh, lograron los objetivos que estaban buscando las candidatas. Me parece que si la candidata opositora logró eh, proyectar el mensaje de que está relanzando su campaña, que está sacudiéndose de la imagen de que la alianza estaba atascada, bueno, creo que Claudia Sheinbaum pudo reiterar eh, con mucha claridad su mensaje esencial. Su mensaje es un mensaje de lealtad al presidente López Obrador y un mensaje de unidad. Eh, el discurso de la candidata de, de morena me parece que resalta por la manera en que le rinde tributo al presidente eh, y ese homenaje empieza desde luego en el lenguaje. Las frases que usa la candidata tienen pues marcas registradas son el sello de, de Andrés Manuel López Obrador para describir siempre con, con, ese, eh, con esas palabras, la épica de la transformación que está encabezando a su juicio. Yo creo que también eh, sirvió este evento de cierre para proyectar eh, una imagen de unidad del, del oficialismo. Todos los aspirantes a la presidencia, todos los que participaron en el proceso de la encuesta, eh, acompañaron a Claudia Sheinman, incluyendo a Marcelo Ebrard. ¿Quién fue el que expresó su descontento con la forma en que se hizo Claudia Sheinbaum de la candidatura de Morena a la presidencia de la República? De tal manera que lo que vimos fue a un partido leal, a un partido unido, que está apoyando a una candidata que ofrece sobre todo continuismo. Hay desde luego gestos, y subrayo gestos de diferenciación. Eh, porque Sheinbaum levanta eh, las credenciales de científica, abraza eh, las causas de las mujeres, de la diversidad sexual, defiende una transición energética, pero lo que marca su discurso, y no solamente su discurso, su estrategia de campaña es eh, esta carta eh, de continuidad. Eh, habría que decir que no es, en términos electorales, una apuesta absurda, eh, pero hay dentro de este continuismo muchas cosas que resultan preocupantes y a mí particularmente me resulta alarmante eh, que haya una coincidencia en su idea básica de la política eh, Claudia Sheinbaum respalda al presidente en sus iniciativas y con mucha claridad dice vamos por el plan C y habrá que ver de qué manera reacciona la candidata a la presidencia el 5 de febrero, cuando se conozca ya el texto eh, de las iniciativas que va a presentar el presidente López Obrador para cambiar la constitución. Eh, el presidente saliente está tratando de imponerle su agenda a la siguiente administración, quiere rehacer la arquitectura de la constitución en el momento en que su gobierno agoniza. Y yo creo que lo que hay que subrayar es esto que decía hace un momento, esta, esta sintonía de, de la cosmovisión eh, populista. Eh, en un gesto que me parece interesante, eh, Claudia Sheinbaum le contestó a, a Xochitl Gálvez, acusó, recibo de las denuncias que hacía el gobierno de Morena como, como un gobierno que no respeta la vida, que no eh, cuida las libertades y que eh, tiene una total falta de respeto por la verdad. Y, y al responderle a Sochil Gálvez, eh, Claudia Sheinbaum se montó en la cosmovisión eh, política del López Obradorismo. Sheinbaum desconoce, por ejemplo, eh, eh, rechaza... Eh, la vía de la democratización mexicana como un, pro, un proceso complejo en donde intervinieron muchísimas fuerzas políticas, un proceso en donde hubo protestas, negociaciones, acuerdos, reformas, eh, reformas que se pactaron entre las oposiciones del centro, de la derecha, de la izquierda y el gobierno para formar un marco pluralista. Claudia Schemann desconoce en ese sentido las aportaciones que a ese cambio hicieron las distintas fuerzas políticas del país y rechaza en consecuencia el aporte de los contrapesos, de los arbitrajes, de todas estas instancias de autonomía que cualquier democracia liberal necesita. La democracia es lo que sugiere el discurso de Claudia Sheinbaum, la democracia es nuestra victoria y es su derrota. Yo creo que esta es la señal política más preocupante del continuismo en estos momentos.